Mi amor, ¿y qué andas haciendo por aquí, por este? Ah, solo me han dado vida. ¿Y tú qué andas por aquí? Pues yo, pues, que me estoy por ahí, me estoy viendo de aquí. Tengo esta masa que tengo por ahí, trabajando y que iba a venir a ver cómo me llevaban ese trabajito. Está bueno, entonces, todo bueno. Sí, pues. Yo pensé que no estaba bien. Pero bien, pues, ya que nos encontramos aquí, no, practicar y decir, ¿de qué? ¿Para de qué? A usted, mi amor, le gusta salir bastante, aparte con mi papá. Sí, es cierto. Como que no se ve en lugares bonitos. Usted está acostumbrada a andar conmigo donde hay lugares nada, ¿me entiendes? Podemos ir a comer a un restaurante. Pues sí, pero dime, pues, la verdad es que yo... Mi deseo, pues, yo siento que... Bueno, hace una hora, ya no me ha dado ni más. No tengo por qué darle abrazos a cada rato. Siento deseo, Dios. Espérese, hombre, espérese. Yo sé que tanto se me acerca, digo que no estoy listo. ¿Qué pasa, pues? Imagínese yo ilusionado, pues, de verla, de encontrármela aquí, pues. Y no, porque... todos los días me miran la casa cada rato, sí, para que quieran venir aquí. Pero imagínese la casa ya, usted va un poco ocupada ya, pues. Si tanto pide hablar, ya lo hubiera hecho, mejor aquí tiempo, también. Pues, viendo que yo voy a hacer algo importante, de darle un tiempecito a mí y ahora que nos encontramos, pues no estaría mal porque nos diéramos un abrazo. Aburrida, su abrazo me tiene ya, Carito, pues, ¿qué le pasa, mira? No la veo como que ya. Como que si el cariño que me tenía, pues, se está terminando. ¿Y qué le por pasa? Fin entendió. ¿Cómo quiere que me entienda? Pues si antes todo era diferente, bien bonito, bien hermoso. No creo yo que porque por la plata va. Antes era todo diferente, pero hoy ya todo está cambiando. ¿No? Pues sí, yo siempre sigo siendo igual, Carito, el mismo. Usted sí, pero yo no, no creo que se haya dado cuenta. Cariñoso, detallista con usted. Sí, detallista. Pues lo que pasa es de que usted como que él me está viendo así como de menos, Carito. El amor, usted sabe que... Entonces, por si amor, está viendo que lo estoy viendo, ¿para qué me anda buscando y me anda parando aquí también? No puede irse para la casa y dejarme pasar tranquila cuando yo iba. ¿Cómo cree que yo voy a pasar nomás así como que si no la conozco? Pues si no es mi mujer, pues mi amor. Por eso en la casa me puede ver y decir lo que quiera. Aquí no, que también hasta aquí me anda fastidiando. ¿Qué me va a decir? Que le da pena que la vean que está conmigo. ¿Ah? La verdad. Va a decir que le da pena. Tiene valor de decirme eso, Carito. ¿Pero qué quiere que le miente entonces? A mí en mi propia cara me dice esas palabras, créame que a mí me duele, Carito. Nunca me habían dicho esas palabras directamente así, pues, como usted me las está diciendo. ¿Qué quiere que le miente entonces? Porque esté feliz y ahí piense lo que no es. Mire, Carito, usted tiene técnicas como hacerme sentir bien a mí, ¿sí o no? Antes, usted ahora tiene ya no. Todita la experiencia que a un hombre le encantaría, pues, vivirlas en todo momento. Pero luego que usted me rechaza, me hace como desprecio, y eso a mí me duele, Carito. ¿Eso fue suficiente para que entendiera dejarla buscándome tanto? Pues, ¿cómo no la voy a buscar, mi Carito? Y es que el amor que le tengo es grandísimo, compréndame. Yo nunca había amado a una mujer. Nunca había amado a una mujer así, en esta forma, pues, sí, el amor que a usted le tengo. ¿Cuántas me han dicho lo mismo antes? Carito, la verdad que yo algo me siento, por rato me siento incómodo, porque es una plática, sonrisa, ya no la veo en ese rostro tan lindo. Créame que a mí con solo que se ría, pues yo me siento feliz. Ah, porque está bueno. Imagino que... Acuérdese que cuando uno demuestra alegría, porque todo, pues, se la está pasando de maravilla, chulada. Pues entonces no lo puedo hacer yo entonces, porque no me la paso de maravilla en estos momentos. Ay, y el Carito, tremendo lo vea, Carito, para mí es mejor, mi hasta amor, aquí más hombre, tranquilícese los nervios, Carito. No crea que yo, pues, me siento bien al ver esa actitud media rara. No, hombre, no hallando y pensando que qué le pasa. ¿Qué hay que hacer, pues, para que usted vuelva a ser la misma de antes? Me pregunto yo. Dígame usted. Eso no va a pasar, ni en sus mejores sueños no va a ser la misma de antes. Dígame, pues, ¿qué quiere que yo haga, pues, para que sea usted la misma mujer feliz?
María, con que me deje en paz, que me deje tranquila, que se me dé, porque me deje pasar cuando yo voy, si me ve en la casa, pues ni siquiera me hable. Entre menos me hable para mí, mejor. Carito, mi amor, no, pues no lastime a este mexicano. Mire, aquí siento flechazo, carito. Usted me habla así, que no, hombre. Usted es una mujer muy... Yo le voy a decir, carito. A usted la voy a seguir amando, aunque usted me haga lo que está bueno, hágalo, pero lejos de mí. Entre más lejos de mí lo haga, mejor todavía. Digo, ilusionado con usted, que mire, pues, yo soy un hombre que, como le digo, no he encontrado otra mujer que me haga tan feliz como pues usted. Ojalá le encuentre, a mí déjeme tranquilo. Tranquila, yo ya no lo amo, no siento nada por usted y jamás sentí nada por usted. Simplemente lo utilicé pues para que me dieran mis lujos nada más, no, simplemente para eso. No puede ser que usted haya hecho eso conmigo, carito. ¿Y qué cree que lo iba a querer también? Ay, que yo soy esa, lo iba a querer. Yo no pensaba, carito, que usted iba a hacer eso conmigo, la verdad. No me decepciones. Pues estoy aclarando entonces para que sí sepa cómo son las cosas. No me decepciones, corazón. Fíjese que yo ahorita. Corazón. Qué palabras más duras me ha dicho, carito. Y esto a un mexicano le duele. Está bueno, le duele. Que le duele. Porque no sabe lo que tenga los pulmones y siente. Por mí siente lo que le dé la gana. Carito. Y me da igual. Y usted, pues, carito, ¿y por qué con ese corazón así? ¿Qué tiene en ese corazón, pues? ¿Que su corazón es de piedra o qué, pues? No. Pero simplemente no puedo sentir algo que por alguien que no me llama atención para nada. Claro, mi amor, es que no me puede. Yo no soy su amor, deje de decirme así. Bueno, pues lo era, pero sí que yo no quiero. Nunca lo fui, que usted confundió otra cosa. Yo decía que usted me amaba de verdad, carito. No, hombre. Sí, qué iluso, ¿eh? Qué amor. Yo lo amaba. La verdad es que no, carito. Usted tiene cualidades buenas, pero esto créanme lo que sí, con esto sí me ha ofendido. Qué ofensa más grande. Ay, que usted más, me ha hecho más ahora. La gente para usted, porque el dinero que tanto anda buscando yo se lo quité. Carito, y usted me ha quitado el dinero. Dale, con mujeres peleadas, que se vea, pues, venite. No estén peleando, hombre. Dale, pues, que se vea, pues. ¿Qué pasó?
mamá se va a acercar, si quieres venite por acá. No sé. ¿Y a qué venías o qué venías a hacer? A buscar a Darby. De verdad. ¿Y por qué? No sé, como ya se tardó bastante, supuestamente no trabajando. Así por ahí. Pero te duele bastante. ¿Y esa parte acá? ¿Quieres que le vaya a hablar a alguien? No sé. No, ya me va a pasar. ¿Le voy a hablar a Darwin? No, no sé. Así no me va a preocupar más. ¿Pero te va a afectar más eso? No, así ya me va a pasar, ya sé. Acá decir que te duele. Sí, pero ya. Pero sí, voy a llamar a alguien, no te preocupes, yo. No, ya me está pasando. Ayúdame parando, papá. Ya, 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 ya. Ya me va a pasar. Imagínate. ¿Cómo te venís vos solita aquí también tan lejos? Así que le tenés miedo, ¿verdad? Sí, tengo miedo. ¿Para? ¿Me quieres todo? Sí, pero yo entiendo. Pero es que vos imaginate tan liso que está ahí. ¿Qué está pasando aquí, muchacho? ¿Y qué haces vos con esto harto, Olga? Nada, aquí me lo acaba de encontrar. ¿Y qué es lo que pasa? Es que ella está enferma. Le duele esa parte de acá. Enferma. Pero ya te fuiste bien guapa cuando dijiste que me iba a hacer un mandado. Sí, yo sé, pero como venía corriendo de la calle para acá, como que me acuerdo. Y Estuardo, qué casualidad es que ande por aquí, ¿verdad? Lo que pasa es que por ahí estaba haciendo unas cosas. No vayan a andar de sinvergüenza, no. Un tran de sinvergüenza. No. Mira, todo devanado anda, ¿verdad? ¿Qué le ha pasado a este hombre? Ah, lo que pasa es que estaba trabajando. Estaba trabajando, pero nada, igual. Nah, pues, yo que... solo brindándole que apoyo a mi persona. Grandes sinvergüenzas que son ustedes. Ve, ¿y por qué? Ay, yo por qué. Imagínate, pues, mira, imagínate que haya dado aquí abrazando a Estuardo, Olga. ¿Crees que no va a haber un...? Sí, yo sé que tal vez se puede enojar, pero igual. Hablando se ha venido las cosas. Y tampoco, imagínate, usted prefiriera que ella pues estuviera allá. No, pues claro que no. Que ella le agarraba algo y caía dentro claro, del río. Sí, es de verdad que está enferma, pues le creo, pues no es ustedes ahí inventando que vos quizás así que enferma. Nosotros no somos sinvergüenzas, creo que los sinvergüenzas son nosotros. Grandes sinvergüenzas que son. Mente, pues lo que dice auxiliar pues ¿no? Sí, pero acuérdense que ya voy a pensar yo, ya voy a pensar yo si los voy a abrazar a ustedes. Pero igual nosotros no estamos haciendo nada, pero como diferente fuera que nosotros tal vez estuviéramos en un lugar escondido. Pero por lo que yo sé, Olga está acompañada y ustedes están abrazando, que no a pensar cosas así, pues igual sí, sé, y ella pero... le duele esa parte de acá. Yo solo lo que estoy haciendo pues apoyando para que ella no recargue todo el cuerpo, sencillo. Se lo agradezco, oiga. Pero si igual, si hice algo malo, pues disculpame. De trabajar, igual, dice, todo sucio, pues ni las manos andan sucias, no que el cuerpo. Claro que sí, mire. Es una mano, un brazo. Ah, pero es parte de la mano. No. Vaya, pues entonces, pero igual, a ver, usted sucia las quiere ver, ahorita me van a ensuciar, ¿ves? Va, ahora sigue dejando sucio, ¿está bien? No, está con este, así, enferma, te andas caminando, parándote vos aquí, que no hay la gente, vos. No, escúchame, lo que pasa es que yo solo la auxilio a ella, pero si hay algún problema, si gusta, yo me voy. Pues la verdad que no creo que Olga espere que la vean así como usted. Ay, como que llega a pasar otra persona, ¿lo ven esta? No, o sea, lo de nosotros, pues no sé, lo que hizo fue ayudarme nada más y como le digo, aclarando las cosas, pues todo se entiende. ¿Estoy diciendo? Ah, sí, pero no me lo va a decir yo. La mera verdad es que no me gusta que Olga ande andando con usted. Si quiere, pues, si ella decide, si quiere, pues me voy. Ay, para pregunto, vende. Si quiere irse, puede ir. La verdad es que creo que aquí está un poquito de más. Así que si gusta, pues retire. Yo creo que para Olga también, porque es una mujer acompañada y creo que tiene que darse su lugar. Yo creo que igual si le encuentro en cualquier lugar, le encuentra a usted o encuentra a cualquiera que encuentre, yo le voy a auxiliar, oiga. Pero yo ya veo el corazón. Pero otra persona de usted, ¿no? No me voy, oiga. Vaya, pues que le vaya bien. Imagínate, Darón. Se hubiera hallado Darby sabiendo que Estuardo. ¿Quién es Estuardo? Yo sé la verdad, pero como él dijo, te hubiera hallado con otra persona que te estaba auxiliando, yo entiendo.